El 7 de julio se llevará a cabo una reunión en la sala de sesiones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur a partir de las 9 de la mañana para dar a conocer la situación actual. La intención es hablar sobre el proceso administrativo seguido ante el registro público bajo el expediente administrativo 2009-589-VIP. Sobre la situación legal del campo de exposiciones y la posibilidad de buscar una figura legal a la administración de la Expo Pérez Celedón. Así lo informó el presidente de la Cámara, Miguel Mena Cerdas.